Última hora revelan la verdad. Galilea Montijo tiene una mansión más lujosa que la de Inés Gómez Mon, revelan momento exacto. En Acapulco, Galilea Montijo posee una lujosa mansión y despierta sospechas, pues la propiedad es más grande que la de Inés Gómez Mon. ¡Oh, por Dios! ¿Qué sucedió? Para nadie es un secreto que Galilea Montijo es considerada una de las grandes figuras del mundo del espectáculo, debido al trabajo que realiza todas las mañanas. Sin embargo, parece que han sacado a la luz una lujosa mansión que tiene en Acapulco. Cabe mencionar que Galilea Montijo no solo ha logrado triunfar en la pantalla, pues según se ha posicionado como una de las artistas mexicanas más populares e influyentes de Instagram, donde actualmente más de 8.9 millones de seguidores están en su cuenta. Esto es lo que se sabe. ¡Oh, por Dios! Galilea Montijo ahora presume lujosa mansión que tiene en Acapulco. Dicen que también es dinero que prácticamente se llevó del pueblo. ¡Oh, por Dios! No puede ser. ¿Por qué Galilea presentaron las pruebas a través de las redes sociales? Esta es la verdad. Sale a la luz todo. ¡Oh, por Dios! Las cosas cada vez van de mal en peor y así se cuestiona sobre lo que está pasando. Galilea Montijo mantiene una mansión más lujosa que Inés del dinero que robó del pueblo. ¡Oh, sí! Es verdad, lo comentaron a través de las redes. Toda la verdad, el dinero que pudo haber robado. Esto es lo que está pasando y las pruebas eminentes de lo que sucedió. Con el dinero del pueblo se pudo robar una mansión. Compró la mansión de más de 10 millones de pesos. Última hora, filtran lujosa mansión millonaria de Galilea Montijo comprándola con el dinero que robó del pueblo. ¡Oh, no puede ser! Por fin, a través de las redes sociales filtraron la lujosa mansión de Galilea Montijo que supuestamente ella compró con su salario en Telerisa. Lo que es un hecho es que fue mentira. Una mansión que cuesta más de 10 millones de pesos y que supuestamente compró en la Ciudad de México con su sueldo en Telerisa. Pero ¿cómo Galilea Montijo podría comprar esta mansión, darle el mantenimiento y tener todo decorado de lujo con su sueldo de Telerisa? Se comenta que lavaba dinero con Inés Gómez Mon y que inclusive ellas dos crearon una tienda de ropa y más empresas que poco a poco irán saliendo, pues ellas fueron las que en verdad se robaban el dinero del pueblo para lavar dinero. Inés Gómez Mon hizo la estafa maestra y millonaria de alrededor de 3 mil millones de pesos donde se robaba todo el dinero. Por fin filtran la casa y lujosa mansión de Galilea Montijo. No va a poder escapar, pues se robó el dinero. Entender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber, porque estas medidas pues no convienen a los mexicanos, pero tampoco. Última hora, niños con cáncer. Porque públicamente te exijo una disculpa y pues pretendo, ¿verdad?, que me lo compruebes, ¿no?, y que dejen de engañar al público que compra su revista. Y así como he defendido a muchos compañeros, pues en este caso me toca defenderme. Gracias. Y me choca. Bueno, señora, aquí yo estoy para desmentir, para defender con uñas y dientes, por supuesto, que es algo que lo que más me importa en esta vida, que es mi familia.